Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía. En este día, sábado, dedicado también a nuestra Madre María Santísima, 9 de marzo. En este día vamos a orar de manera especial por el eterno descanso de Maurén Graciano en misa gregoriana, pidiendo a Dios por su eterno descanso, por Josefina Chávez, Enrique Díaz, Rosa Hernández, Guadalupe Rodríguez Plata, Sebastiana Sikit, por Ruperto Medina, por José Ruperto Medina. Oramos también por la salud de Yuri Morales y por toda su familia, que han pedido también que elevemos nuestras oraciones por ellos y por la conversión de Madeline Samarripa, para que Dios también le asista en medio de su vida. Queridos hermanos y hermanas, nos acercamos a esta Eucaristía. Contamos con la presencia del ministro Freddy Yepes, quien les habla y les va a presidir y predicar en esta Eucaristía, el padre José Medina. En este día, queridos hermanos, vamos a encontrar cómo debe ser una oración. Orar es hablar con Dios. Nos va a presentar en el día de hoy San Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante, esa parábola de Jesús, cuando dos hombres subieron al templo a orar. Vamos a escuchar la oración del fariseo, vamos a escuchar la oración del publicano. Nosotros debemos ver a la luz de este evangelio cómo es nuestra oración. ¿Es como la del fariseo o es como la del publicano? Cuando nos acercamos a Dios, porque cuando vamos al templo es para orar a Dios, es para hablar con Dios. ¿Pero cómo es nuestra oración? Bueno, vamos a verla a la luz del evangelio, que nos va a llevar a nosotros a entender cómo debemos orar, cómo debemos acercarnos a Dios. Por eso les invito para que desde lo profundo de tu ser viva la Eucaristía, la compartas y sobre todo puedas reflexionar en este tiempo de Cuaresma cómo es tu oración. Por eso les invito, vamos a vivir con alegría, pero también con penitencia, esta celebración de la Eucaristía. Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de sus beneficios, pues Él perdona todas tus culpas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos invita a la conversión, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas. Vamos a implorar la misericordia de Dios para nuestra vida, que nos acercamos a Él con un corazón contrito, con un corazón humilde ante su presencia. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Llenos de alegría por la celebración anual de esta Cuaresma, te rogamos, Señor, que frecuentando los sacramentos pascuales, gocemos de la plenitud de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar con atención la Santa Palabra de Dios. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: en su aflicción mi pueblo me buscará y se dirán unos a otros: vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido
y Él nos vendará. En dos días nos devolverá la vida, y el tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor, tan cierta como la aurora en su aparición, y en su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como la lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube mañanera, como rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas, y se le he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero amor y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos delito y purifícame de mis pecados. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios. Si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Señor, por tu bondad, apiádate de Sión, edifica de nuevo sus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrenda y holocaustos. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y envía desde el cielo. Y envía desde el cielo. Un rayo de tu luz. Un rayo de tu luz. Para que nos ilumine. Para que nos ilumine. Nos dé sabiduría. Nos dé sabiduría. Nos dé entendimiento. Nos dé entendimiento. Para escudriñar. Para escudriñar. La santa palabra de Dios. La santa palabra de Dios. Y hacer la vida. Y hacer la vida. En medio de nuestra vida. En medio de nuestra vida. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de poder acercarnos a esta celebración de la Eucaristía.
En este día donde la iglesia también recuerda a Santa Francisca Romana Religiosa. Es interesante, queridos hermanos y hermanas, lo que nos presenta la palabra de Dios en este día. Nos va a hablar acerca de la oración. Cómo nosotros debemos orar. Cómo nosotros debemos acercarnos a Dios. Pero debemos acercarnos al Señor con un corazón contrito, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto también a escuchar y aceptar la palabra de Dios. Nos presenta San Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante, un episodio muy hermoso, donde Jesús presenta cómo se debe orar y cómo no se debe orar, cómo hay personas que hacen oración, pero creyéndose que son más importantes que los demás, cómo hay personas que hacen oración y reconocen delante de Dios que han cometido pecado, que han fallado y reconocen su miseria delante del Señor. Y es interesante porque Jesús va a decir, y lo presenta San Lucas, en aquel tiempo Jesús dijo esta parábola, va a decir que una parábola, una enseñanza sobre algunos que se tenían por justos. Y es que eso es lo que pasa en medio de la vida. En medio de la vida hay personas que pasan por los otros como por justos, que todo lo hacen bien, que ellos son mejores que los demás, que sin ellos nada se puede hacer, que ellos son indispensables allí, porque sin ellos entonces ya la cosa no camina. Jesús dice esta parábola para ese tipo de gente que le gusta mirar a los demás por encima del hombro, para ese tipo de gente que se vuelven soberbios, prepotentes, porque ellos lo son todo y los demás son unos insignificantes que no sirven para nada. Entonces Jesús dice esta parábola para ese tipo de gente, pero también para que nosotros nos demos cuenta que no tenemos que ser así, que nosotros no tenemos que llegar a ser así, que nosotros tenemos que aprender del Maestro. Dice Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Y el desprecio al prójimo es atentar contra ese mandamiento que dice, no matarás, no matar. Y el que desprecia a su hermano es un homicida, dice Jesús, cuando nos da la plenitud de ese mandamiento que dice no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. El que se enoje con su hermano es un homicida, el que insulte a su hermano es un homicida, y el que lo desprecia es un homicida, y va al fuego del lugar de castigo, al infierno, allá donde es el llanto y el rechinar de dientes. Entonces Jesús presenta esta parábola para esas personas que se creen mejores que los demás, que se creen que los demás son una cuerda de pecadores y ellos son unos santos, pero que también, dice Jesús, se la viven despreciando al prójimo, se la viven despreciando a los demás. Está partido, ya va, cuidado. Entonces, el Señor presenta esta parábola y dice, dos hombres subieron al templo para orar. ¿Quiénes subieron? Dos personas, dos hombres. ¿A dónde subieron? Al templo, a la casa de Dios. ¿Para qué fueron estas dos personas a la casa de Dios, al templo? Para hacer oración. Y cuando tú vayas a la casa de Dios, cuando tú vayas al templo, ¿sabe que una de las cosas cuando uno va al templo es para qué? Para orar, para hacer oración. No es para que te pongas a hablar con el que llegó, con el que tenía tiempo sin ver, con aquel que viene a contarle un chisme. No, Señor. Cuando uno va a la casa de Dios, ¿qué va a hacer ahí? Va a orar. ¿Ante quién va a orar? Ante Dios. Va a tener un encuentro con el Señor. Hay católicos que van al templo, que van a la iglesia,
pero no van a orar con el Señor, se ponen a hablar con los demás, se ponen a criticar cómo vienen vestidos los demás, se ponen a levantar falso testimonio de los otros, se ponen a ver quién vino a misa y quién no, quién comulga y quién no. Y para eso no se va a la casa de Dios. A la casa de Dios se va para orar, dice el Señor. Y subieron estos dos hombres al templo para hacer oración. Y vamos a ver la oración de cada uno de ellos. Porque orar es hablar con Dios. Y vamos a ver cómo estas dos personas se van a dirigir a Dios y le van a hablar a Dios. Porque en alguna de estas formas podemos estar nosotros cayendo. O en la primera y pensamos que es una oración hermosísima. Pero esa no es la oración. La oración es la segunda, donde nosotros reconocemos las miserias ante Dios y reconocemos nuestros pecados. Continúa diciendo, dos hombres subieron al templo para orar. ¿A qué fueron? A orar. Uno era fariseo y otro publicano. Primero coloca al fariseo, los que se creían correctos, justos, y un publicano, un recaudador de impuestos, un pecador, lo más miserable del pueblo, lo despreciable, también subió al templo. ¿Para qué? Para orar. Y dice la palabra, el fariseo, nos va a colocar Jesús primero al fariseo. Nos va a colocar a ese que fue también al templo a orar, al justo, al bueno, al que se cree más importante que los demás. Y dice Jesús, el fariseo, erguido, oraba así en su interior. Estaba erguido, recto, y oraba en su interior. ¿Qué oraba este hombre? ¿Qué le decía esta persona a Dios desde su interior? Escuche, presta oído a la palabra de Dios. Dios mío, te doy gracias. Está dándole gracias a Dios. Pero escuche la acción de gracias que este hombre le hace a Dios. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Este de verdad que estaba pasado de la raya. Ese creía más importante que los demás. Dice, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Y cómo eran los demás hombres? Porque se pasaban por justos y despreciaban a los demás. Decían, este es aquello, este vive así, este hace así, este anda así. Nosotros no vivimos así. ¿Cuántas personas usted se encuentra en el camino que son así? ¿Qué dicen los protestantillos? Es que los pecadores son los católicos. Ellos no tienen ningún pecado. Ellos son los fariseos del Evangelio. Porque cuando oran, hacen lo mismo. ¿Y qué dice Jesús? El fariseo erguido oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Para el fariseo, ¿cómo eran los demás? Para el fariseo, ¿cómo eran los demás hombres? Escuche, ¿cómo son para él los demás hombres? Ladrones. Para él todos los demás son unos ladrones. Él no era ningún ladrón. Y usted no escucha que hay personas que dicen, es que los católicos son unos borrachos. Para él todos los católicos son borrachos. Él no. Es que los católicos todos son unos fiesteros. Para él todos son fiesteros. Él no. Es que los católicos son una cuerda de pecadores. Para él todos los demás son pecadores. Él no. ¿No es lo mismo que presenta Jesús con el fariseo? Dice el fariseo, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Para el fariseo, ¿cómo eran los demás? Ladrones. Mire lo que eran los demás, el prójimo para el fariseo. Eran ladrones, eran personas injustas. Ellos no eran ladrones, los fariseos no eran injustos. Por eso el hombre se creía más que los demás porque era un hombre bueno que no robaba. Era un hombre que hacía justicia y no era injusto para él. Todos los demás eran injustos. Y dice, y adúlteros. Todos los demás hombres son una cuerda de adúlteros. Nosotros no somos adúlteros. Ellos eran unos santos. Ellos eran la plena santidad.
como muchas personas, que entonces se la viven juzgando a los demás, es que este es así, es que este es así. Gracias te doy, Señor, porque no soy como fulano, yo no soy un ladrón. Estás juzgando la vida del otro. Eres un fariseo, te has convertido en un fariseo y crees que tu oración va a llegar al cielo, pero no sube ni del techo para arriba. ¿Por qué? Porque tú no estás orando. Tú le estás diciendo a Dios, yo soy mejor que todos los demás. Yo soy un santo, Señor, lo demás una cuerda de pecadores. ¿Y qué dice? Y continúa diciendo el fariseo cuando oraba y dice, tampoco soy como ese publicano. Está despreciando a su hermano. Está hablando mal de su hermano. Lo está criticando. Dice, Señor, y delante de Dios hace eso. Te doy gracias porque tampoco soy como ese publicano que está allá. Y dice, ayuno 2 veces por semana. Es que este es un hombre perfecto. Este es un hombre extraordinario. Y es que ¿cuántos católicos no encuentra usted así que son una perfección en todo? ¿Cuántas católicas no encuentra usted así que es una perfección en todo? Ellos son los mejores. Los demás no saben hacer nada. Ellos son los que hacen todas las cosas bien. Para los demás, eso no, eso lo hacen ahí como por hacerlo. Para ellos, todo es en una línea. Y los demás no pueden hacer absolutamente nada. Y entonces dice, yo ayuno 2 veces por semana. Pero ¿para qué ayuna si eso no le sirve de nada? Si anda despreciando a su hermano. Y pago el diezmo de todas mis ganancias. Este es un fariseo ejemplar. Los demás son una cuerda de ladrones, viciosos, adúlteros. Yo soy la perfección pura. ¿Cuántos católicos no encuentra usted así? Que ellos son lo máximo y los demás son lo mínimo. ¿Cuántos católicos encuentra usted así? Que para él los demás son insignificantes. Él es el más grande entre todos. Si las cosas no pasan por él, entonces nada sirve, nada funciona. Si nadie le comunica a él, entonces todo eso es relegado. Eso no tiene importancia. ¿Cuántos se creen más grandes que los demás? ¿Cuántos se creen que están por encima de los otros? Este hombre vino a orar, o vino a sacar sus dotes ante Dios. Este hombre vino a encontrarse con Dios, o vino a decirle a Dios, aquí estoy yo. De broma no dijo que él era más grande que Dios, que él era más importante que Dios. Ah, se creía mejor y estaba orando, porque muchas personas creen que eso es una oración. No, eso no es ninguna oración. Eso es lo que usted está sacando ante Dios, diciendo, yo soy mejor. Y ha cometido un error en la oración. Cuando él dice, y no soy como ese publicano, ha cometido un error porque está despreciando a su hermano. Y él se está colocando arriba y al otro lo está colocando por el suelo. ¿Y qué dice también Jesús? El publicano. Ahora vamos a ver la oración del publicano. La oración del fariseo del techo para arriba no fue, se quedó ahí, no sirvió para nada. Pero ahora vamos a ver la oración del publicano, dice Jesús. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque reconocía el publicano que él no era nada para levantar los ojos y ver dónde está la presencia de Dios. Reconocía su pequeñez. Así cuando los esclavos iban a donde sus amos y no se atrevían a mirarlo a la cara, no lo miraban a los ojos porque reconocían que eran menos que ellos. Bueno, nosotros ante Dios debemos reconocer que no somos más grandes que Dios, que somos solamente siervos del Señor. Y el publicano se quedó lejos, dice Jesús, y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía, ¿qué era lo único que hacía el publicano? Dice la palabra, se daba golpes de pecho. Y ustedes no han escuchado que dicen, es que los católicos van a misa y se arrodillan y eso es puro golpes de pecho, pero son una cuerda de pecadores. ¿Acaso no lo dicen?
Acá usted va puro a la iglesia a darse golpes de pecho, pero mire cómo anda, mire cómo vive, pero mire lo que hace, pero mire lo que dice. ¿Acaso la gente no dice lo mismo? ¿Por qué? Porque el que se acerca a buscar a Dios es porque reconoce su miseria, reconoce su pecado y se da golpes en el pecho porque sabe que le ha fallado a Dios. El publicano le ha fallado a Dios. Se daba golpes de pecho, pero también le decía: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Esto es importante y extraordinario. Cuando una persona reconoce su miseria ante Dios, está haciendo lo grande. Porque el fariseo no estaba reconociendo su miseria ante Dios. Le estaba diciendo a Dios que él era lo mejor, pero que el publicano era lo peor. Y el publicano lo único que hacía era decirle a Dios, golpeándose el pecho: apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Nosotros, para encontrarnos con Dios, debemos reconocer nuestras miserias. Debemos reconocer nuestros pecados. Debemos reconocer nuestras faltas. Si tú no reconoces tus miserias, tus pecados, tus faltas, ¿para qué te acercas a Dios? Vas a ser como el fariseo. Pero nosotros debemos llevar nuestra vida al reconocimiento delante de Dios de nuestros pecados, de nuestras faltas. Y el publicano nos enseña a nosotros que para ir al encuentro con Dios, primero debemos reconocer nuestras miserias, debemos reconocer nuestros pecados. Él se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, apiádate de mí, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Se reconocía pecador, y esa oración que va a salir de lo profundo del corazón del publicano es la oración que va a traspasar toda barrera y va a llegar a la presencia de Dios. Pero en cambio la oración del fariseo se va a quedar en el techo, no va a subir más, hasta ahí va a llegar, hasta ahí se va a quedar. Porque una oración, primero debemos nosotros preparar nuestra vida para el encuentro con Dios. Segundo, debemos reconocer nuestras miserias, nuestros pecados, porque Dios ya lo ve, Dios ya lo sabe. Dios no se fija en las apariencias de la persona. Dios ve el corazón, lo que hay en ti, cómo te has preparado. Ve esa humildad con la que tú te vas a acercar a Él para reconocer delante de Él tus pecados. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Y dice: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado. ¿Quién bajó a su casa? Bien, el publicano. Pero el fariseo, nada. Se fue como llegó y hasta peor. Pero en cambio el publicano se fue liberado. Se fue con fuerzas nuevas a seguir su camino y a entrar en ese cambio y conversión al reconocer sus pecados delante de Dios. Querido hermano, ahí está la invitación. Ahí está la motivación de este tiempo de Cuaresma, de reconocer nuestros pecados, de reconocer nuestras faltas en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma, donde nosotros debemos reconocer delante de Dios que le hemos fallado. Debemos reconocer delante de Dios que tenemos nuestros pecados, pero que debemos acercarnos al sacramento de la confesión que Él nos ha dejado. Un sacramento que los protestantes no aceptan, pero que nosotros los católicos vivimos a plenitud porque nos acercamos a Dios para que perdone nuestros pecados, porque es una acción del Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar, porque la confesión es una acción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso Jesús
primero sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona está en contra del sacramento de la confesión, está en contra del Espíritu Santo, está negando la presencia del Espíritu Santo en el sacramento de la confesión y entonces está cometiendo un pecado gravísimo ante Dios porque no acepta la presencia del Espíritu Santo en la confesión. Y esto hay que tenerlo muy bien presente en medio de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros debemos acercarnos con un corazón humilde, así como lo hizo el publicano, con un corazón arrepentido, con un corazón contrito ante la presencia de Dios. Venir penitentes al encuentro con el Señor para que también perdone nuestros pecados. Y por eso el tiempo de Cuaresma es un tiempo de gracia, para que te acerques a la confesión, para que te acerques al cambio, a la conversión y entiendas que estamos llamados a pedirle perdón a Dios, a reconciliarnos con Dios, a hacer una oración que salga de lo profundo del corazón, pero también para perdonar al hermano, pero también para perdonar a nuestro prójimo, pero también para amar a los demás. ¿Qué es lo que nos viene llevando este tiempo de Cuaresma? Oración, ayuno, limosna, pero con una buena intención. Pero también el perdón, el amor y el respeto por los demás. Nadie te ha dado el derecho para juzgar la vida de los otros. Nadie te ha dado el derecho para que los critique, los malponga, los difame y acabas con él. Así como hacía el fariseo, muchas personas se acercan a orar como el fariseo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como mi vecino. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy ni como mis papás ni como mis hermanos. Yo sí me acerco a ti, yo sí te busco a ti. Ellos no, yo soy una cuerda de pecadores. Mucha gente son como el fariseo, pero también hay personas que se acercan como el publicano y reconocen su miseria delante de Dios. Nos damos golpes de pecho, sí, pero también pedimos perdón a Dios. Pero también nos reconciliamos con Dios para ir a reconciliarnos con el hermano y nos acercamos al sacramento de la confesión para liberar los pecados que hay en nuestra vida y quedar libres de toda atadura que hay en lo profundo del corazón. Y dice Jesús, para los que lo estaban escuchando, pues bien, yo les aseguro, si lo dice el Señor es verdad, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado. ¿Quién? El publicano. Y el fariseo no, dice Jesús. Porque todo el que se enaltece será humillado. Todo aquel que se cree superior, que se cree importante, que se cree lo mejor, que él es lo mejor y los demás no son nada, dice Jesús, ese va a quedar humillado. Y el que es humillado, ese que vienen humillando, ese que vienen despreciando, ese que vienen haciéndole de todo lo malo posible, dice el Señor, va a ser enaltecido. En cambio, el que se enaltece humanamente va a caer de golpe. Pero aquel que es humillado, que reconoce su miseria, sus pecados ante Dios, dice Jesús, va a ser enaltecido. Así que, querido hermano, estamos llamados nosotros a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestras miserias, a pedir perdón, pero a hacer una oración que salga de lo profundo del corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a elevar ante Dios nuestras súplicas, nuestras oraciones. Pidamos al Señor por la Santa Madre Iglesia Católica, por el Papa Francisco, por todos los obispos, especialmente por nuestro obispo Jesús Alfonso, por todos los sacerdotes, para que Dios siga derramando sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que sigan anunciando la palabra de Dios con valentía y sencillez. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor también por todos los enfermos, para que Dios pase su mano sanadora sobre ellos y le restablezca la salud. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por nuestra patria Venezuela, para que Dios ilumine y toque los corazones de las que la gobiernan,
para que la puedan guiar por el camino de la paz, de la reconciliación y del bien y de la ayuda mutua para todos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por nuestra comunidad parroquial, por esta parroquia de San Nicolás de Bari, Obispos, ubicada en Barinas, Venezuela, para que el Señor siga iluminando a todos los que están dentro de los servicios pastorales, para que con su vida y su testimonio anuncien al Señor, para que más personas se puedan acercar a ese encuentro con Jesús sacramentado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de ustedes que se acerca a esta Eucaristía y se acerca todos los días a la escucha de la palabra, para que el Señor les multiplique el 100 por 1 de su entrega y generosidad que tienen para vivir un encuentro con el Señor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también para que Dios nos ayude para ser perseverantes en la oración, para que no desfallezcamos y reconozcamos también nuestros pecados ante el Señor. Pidamos perdón e imploremos la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, elevamos ante ti las súplicas, oraciones que te presentamos en este día y durante nuestra vida. Y ayúdanos también en medio de nuestras necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querido hermano y hermana, este momento es el momento de presentar la ofrenda del pan y del vino ante la presencia de Dios. Te invito a presentar tu vida, tu familia, tus intenciones, pero también a presentar allí tu granito de arena en ayuda a la Iglesia en sus necesidades. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por ese pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por ese pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Ora, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos tu sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y para toda tu santa Iglesia. Señor Dios, de cuya gracia nos viene que podamos, contritos de corazón, acercarnos a tus sacramentos, concédenos que al celebrarlos dignamente, podamos rendirte una alabanza perfecta por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos y te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.
Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo, también hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, San Nicolás, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. La paz, Señor, esté contigo. Usted también, Padre. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la
Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. El publicano, en cambio, se quedó lejos. Se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, tributar digno homenaje a estos santos misterios con los que sin cesar nos alimentas, y recibirlos siempre con espíritu de fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Amén. Vamos a orar a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden permanecer en paz. Demos gracias al Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Amén. Les invitamos a compartir la Santa Misa y a quedarnos para continuar con el rezo del Santo Rosario. Amén. Ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan para compartir y rezar juntos el Santo Rosario, los misterios gozosos. Y vamos a colocarnos en la presencia de Dios diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ello he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos y hermanas, les invito para que ahí donde tú estás ofrezcas este Santo Rosario por tus intenciones, por tus necesidades. De manera especial ofrezco este Santo Rosario por ti, por tu familia, para que Dios y María Santísima
les cuiden y les protejan siempre en medio de sus vidas. Ofrezco también este Santo Rosario por todas las benditas almas del purgatorio, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Ofrezco este Santo Rosario por todos los enfermos, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y le restablezca la salud. Les invito para que puedas compartir la Santa Misa, compartir el Santo Rosario con tu familia, amigos y conocidos, y que puedas vivir a plenitud este encuentro con el Señor, con la Virgen María, a través del Santo Rosario. Los misterios que contemplamos en este día son misterios gozosos. El primer misterio de gozo es la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Segundo misterio gozoso es la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. El tercer misterio gozoso es el nacimiento del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Cuarto misterio gozoso es la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Quinto misterio gozoso, la pérdida y hallazgo del niño Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María es Madre de Gracia y de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de su santísimo parto, haced de nuestros corazones mansos, humildes y castos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, haced de nuestros corazones mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, haced de nuestros corazones mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Vamos a ofrecer un credo a Dios, pidiendo al Señor que aumente cada día más nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.
Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Te rogamos nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia y te acompañe para siempre. Amén.